Así, así mira, no así. Ven, saluda. ¿Cómo andan, pues? Hey, cuéntenos cómo ha sido ver estos videos que hemos subido, este nuevo formato que le estamos presentando. Disruptivo siempre, pues, mi gente. Hoy venimos a visitar el Centro Ecológico que está ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, capital del estado de Sonora. Y vamos a recorrer partes interesantes de Hermosillo, Sonora. Y hoy nuestros compañeros, amigos, colegas del Centro Ecológico nos permiten entrar, nos permiten el acceso al comedor donde se prepara la alimentación diariamente. Y miren, mi gente, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque nosotros tenemos que saber y estar conscientes qué es lo que hay detrás de toda una logística y planeación para que algo perdure, para que algo se mantenga. Porque muchas veces nosotros nos ponemos a criticar muy sencillo. No, que esto, no, que lo otro. Ey, 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 espérate. Empatía y simpatía harán, yo creo, que un mundo mejor y perfecto. Por lo tanto, me voy a dejar de mucho verbo, porque dicen que mucho verbo debilita. Y vamos a pasar a lo que es las instalaciones de la alimentación para saber, pues, qué animales ahí se les da comida, qué tipo de animales existen aquí en el Centro Ecológico, qué podemos encontrar, pues, mi gente, en este, pues, ahora sí que paseo familiar, un activo en el cual tú puedes quitarte la fatiga. Y si nos estás viendo de cualquier parte del mundo, pues tú te puedes jalar. Cuando vengas aquí a Hermosillo, ya vas a algunos lugares que te hemos recomendado y también te vienes para acá, para el Centro Ecológico. La verdad que para nosotros es muy, pero muy privilegiante el poder hacer este tipo de contenido, que obviamente engloba el ser sonorense, ¿verdad? Pero ya hablar de un centro ecológico para platicarles qué es lo que ustedes pueden encontrar aquí nos pone muy, muy motivantes. Yo soy de Babiácora, Sonora, ustedes saben, de un pueblito de los 72 que tiene el estado de Sonora. Y recuerdo que me traían a mí y a muchos compañeros el Día del Niño, pero sí, obviamente teníamos un promedio de excelencia en la escuela. Entonces, desde los 9 años más o menos, miren, ahí está un hipopótamo. Ahorita vamos a venir. ¿Sí hay un hipopótamo, va? Sí. Ok. Entonces, mi raza, desde los 9 años, como te comento, no venía para acá. Nos traían la burbuja, nos traían a diferentes lugares. Imagínate el pueblo a los 9 años, o sea, sentado en el camión con la niña que me gustaba. ¡Abuelada! Luego esa plática te la cuento luego. Pero pues bueno, aquí fueron de los días más felices de nuestra niñez. Y pues nos trae una conmoción muy armónica. De hecho, se me puso un ojo lloroso, no sé si ves. ¡Es broma, mi raza! Bienvenidos, pues, a un video más de este, su precioso estado de Sonora. Y como les digo, a lo mejor ahorita andamos aquí en Hermosillo, mañana podremos andar en Ucrania, pasado mañana podremos andar en Alemania, pero por lo pronto mañana andaremos en Babiácora y hoy aquí en Hermosillo, Sonora. Yo soy su amigo Alejandro Corrales Félix. Espero que nos sigan acompañando en toda esta aventura del Centro Ecológico y en las demás que componen el estado de Sonora. Aquí venimos llegando a lo que es la cocina, donde preparan diariamente, pues, estos sagrados alimentos para estos bellos animalitos y animalitas. ¡Ánimo, mi raza! Quédense con nosotros, pues, y recorremos juntos el Centro Ecológico. La comida, la alimentación, la nutrición. Niños y niñas que están viendo este video, la nutrición es muy importante, tanto en los seres humanos como en los animales. Y para ello me encuentro aquí con mi compañero de nombre Carlos Armando Ortega Trujillo. Y mi compañera Saraí Pacheco, que pertenecen aquí al Centro Ecológico, ¿verdad? Así es. Ellos, pues, obviamente traen datos bien interesantes acá, y a uno las chicas, la neta, me hacen de menos, ¿no? Que el hectareaje de la perseverancia y la preservación y los pulmones, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué maciza va a estar esta plata?
plática. Pero para empezar, compadre, aquí te agarramos a ti con las manos en la masa, con la alimentación. Platícanos un poco sobre qué onda aquí con el cotorreo. Pues miren, normalmente aquí se realizan las dietas de los animales, ya sea fruta, verdura, concentrado. Concentrado viene siendo General Leche, La Gina, Scratch, Croqueta. Se maneja todo ese tipo de alimentación. Ustedes como expertos, obviamente en base a un estudio nutricional, le calculan aproximadamente cuántos kilos de carne, por ejemplo, se le dan a los carnívoros. Normalmente al día puede llegar a comer de 9 hasta abajo 7 kilos, 6 kilos. ¿Cada uno? Sí, depende del tamaño de la especie. Ajá. Digamos por todos los animales, así como cuántos kilos de carne al día. Unos 120, 130 kilos. Ay. Más o menos. ¡Ay! Algunos, ¿eh? No es fácil. ¿Y de fruta? ¿Más o menos cuánta fruta se moverá aquí? Por el plátano, piña, todo lo que ya das de fruta. Fruta normalmente se usa aquí una o dos cajas de manzana. De una a dos cajas de lechuga diario. Dos bolsas de zanahoria de 20 kilos más o menos. Unas, ¿qué te gusta? Unos 5 kilos de piña. Se usa cebolla, melón. Plátano, si llego a usar hasta 15 kilos a veces. Ok. Papaya, unos 10 kilos. Pepino, uva. Pues, ah, ¿quién come uva? ¿Qué animal nice es el que come uva? Pues mayormente son los primates, ¿no? Sí. Los primates, los canguros, todo el animal que tenga las manitas pequeñitas, ¿no? Pues mire, qué interesante todo esto, la verdad. Vamos a pasar acá con la dama para preguntarle. Yo creo que usted se especifica más como las fórmulas, ¿no? Alimenticias. Bueno, pues el médico veterinario es el que se dedica precisamente a hacer las dietas de cada uno de los ejemplares. Cada uno, pues aunque son de la misma especie, pues tienen diferentes requerimientos, porque pues cada individuo es diferente, tienen diferente edad, tienen diferente peso. Entonces él se encarga de elaborar un dietario. Ese dietario se le pasa al área de nutrición, que es esta donde estamos ahorita, y ellos elaboran las dietas pues diariamente. Pero sí es bien importante pues elaborar cada una de las dietas según las especificaciones de cada uno de los animales. Pues miren, pensamos que es importante saber lo que hay detrás de una logística, de una planeación. Y aquí le pedimos a nuestros compañeros que más que, digo, vamos a ir con todos los animales ahorita a verlos, y con el tigrito y todo eso, claro. Pero siempre que nosotros vayamos a querer tener un criterio nuevo, pues tenemos que tener simpatía y empatía, a ver qué hay detrás. O sea, qué hay detrás debería divertirse. Sí, vénganse toda la familia, sí, vengan aquí, eso lógico, sí, vénganse a tomar fotos. Ey, pero valoren el recurso humano que hay detrás de todo esto para que estas cosas funcionen. Ahora, algo muy importante que ahorita platicábamos detrás de cámaras es que aquí el centro ecológico viene siendo un corazón de la ciudad y capital del estado de Sonora, porque se persevera fauna y flora, ¿verdad? Hay animales, como lo comentábamos, que pues los coyotes y todo eso, que naturalmente aquí están, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, tenemos 170 hectáreas dentro de lo que comprende todo el territorio del centro ecológico. Y pues como mencionábamos, es un pulmón todavía, porque tenemos aquí vegetación. Totalmente pues, naturalista. Así es, natural, de la región, nativa. Entonces, se preserva toda esta área. Tenemos, aparte de los animales que tenemos aquí exhibidos, tenemos pues muchas especies silvestres que vienen a visitarnos. En ocasiones venados cola blanca vienen y bajan de los cerros de aquí de los lados y vienen a visitarnos. Yo la verdad que aquí me siento en el monte, aquí en mi hábitat, la neta. Se van a quedar con nosotros en todo el recorrido. Nos van a seguir hablando acá de cosas que tengamos duda. Oye, esta tarántula de aquí de cocina. Pues, ¿alguna pregunta que tengas? Pues yo creo que nos queda muy, muy, muy claro todo lo que aquí hay detrás. Le queríamos dar este lugar a ustedes. Yo creo que juegan un rol importante antes de ir a ver cualquier animal, que la gente sepa y se entere pues que todos los días a una hora específica, de lunes a domingo, aquí pues hay una entrega total de ustedes, y agradecerles por un fiestarse la gente, pues un fiestarse, hay que valorar mi raza. Ánimo pues, continúen en este video. Ahora sí vamos a ir a ver qué sale, porque se está rebalando la emoción. Ese pues aquí. Miren mi gente, esta es una dieta, nos comentas, para dos primates. Para dos primates. Hija,
Y madre. Pues lo haces con mucho amor y con mucho corazón, carnal. Felicidades, la verdad. Gracias. Yo creo que los animales al momento de comerlo lo van a percibir. Ahorita te preguntaba aquí, fuera de cámara, que si te conoce un animal. Sí, claro. Sí. ¿Quién? Pancho, Pancho y Goyo. Pancho es. La jirafa y Goyo es un dromedario. Y Nirvana, es una cierva roja. Sí, ellos tienen una conexión contigo. ¿Saben pues, que eres quien le prepara el alimento? Sí, con la mayoría de todos los compañeros. Excelente, pues no sé si deseas agregar algo por aquí. Para nosotros era muy importante, antes de mostrarle todo lo que hay en el zoológico, que conocieran las manos que preparan los alimentos. Pues eso es lo que normalmente se hace, para que la gente no tenga un concepto malo sobre nosotros, ¿no? Para que vean que mucha gente dice, ay, la fruta está mal, o así, ¿no? No. Todo está completamente nuevo. Hay uvita. Tenemos uvita también. Mira. Tú dirás, no, Alex, tú siempre comes de todo, donde sea. ¿Y qué tiene? ¿Qué te haces? Pasa nada. Ahí me criticaron en un video en el TikTok. Si no lo han visto, ven y véanlo. Luego les voy a dar la explicación. Pero eso nos enseña que todo mundo agarra las cosas de una manera diferente. Hay que respetarlo. Aquí nomás estamos diciendo nosotros lo que se hace. Hasta creo que te voy a dar el huevo. ¡Hace frío, mi raza! ¡Ya va a nevar en Sonora! Ojalá y podamos ir a agarrar lo que es la nevada en la sierra de Nacolichico, en la sierra de Cananea, en la sierra de Bavispe, de Huachinera, de Bacerac, de Yécora, en toda la sierra que colindamos con el estado hermano de Chihuahua, ahí neva, cae nieve, raza, puedes hacer monitos de nieve. Ojalá y los podamos llevar por allá en un vlog que vamos a hacer acá de filmación macizón. Y pues bueno, esta es la entrada principal a lo que es el zoológico. Aquí de entrada podemos observar lo que es un escorpión mexicano. Agua helada. Mira. Compita, ¿cómo estás? Bien cuidadito. Dando la bienvenida a este imponente animal de mucho respeto. Por ahí vemos unas tortuguitas. Y pues aquí es algo muy leve, ¿eh? Yo quiero enseñarles una toma llena de amor. Aquí podemos ver dos serpientes que muy probablemente puedan tener un romance. Yo así lo interpreto. Tú a lo mejor lo interpretarás porque hay diferentes corazones. No, Alex. Es que esa víbora se quiere comer a la otra. Y pues cada quien interpreta como ande su corazón, mi raza. Yo interpreto eso, que es un romance. Porque amanecí enamorado de la vida. Amanecí enamorado de mi novia. Amanecí enamorado de... pues... del poder vivir, ¿me entiende? Entonces, sí, estoy interpretando todo yo. Pues bueno, esta es la, digamos, entrada principal, donde vemos pues también que nos explica, por ejemplo, aquí vemos el torote prieto, que lo vemos en los montes, en nuestras sierras. Podemos ver lo que es el maguey emblemático, con el cual se prepara la bebida sonorense, el bacanora. La uña de gato, que agua helada con esta, la neta, si es la que yo conozco en el monte. Hombre, que es una fiera, bien macizona, se te entierra machina acá. Pero bueno, son cosas que vamos a ir viendo de la fauna y la flora sonorense. Quédese con nosotros, mi gente, porque ahí viene lo bueno, ahí viene lo que te ayuda a comerse las uñas. No sé si es lo que yo estoy viendo aquí. Eso es una víbora. Esa es la que me quieres poner en el cuello. No me voy a dejar. Mira, está percibiendo el sol. Es que estamos en tiempo de frío. Esta es una cascabel y le está pegando los rayos del sol, ¿verdad? En la ventanita y sale a percibir lo que es el solecito. Miren nomás, qué imponente animal. Agua helada, como mi compa ese, el Arturo este, no sé cómo se llama. Las agarra el vato acá. Y pues bueno, miren, aquí podemos ver la ciudad. Podemos ver acá los cerros y pues aquí son 137 hectáreas. 170. 170 hectáreas donde se persevera lo que es nuestra, pues ahora sí que fauna y flora. Vemos las pitayeras allá, no sé si le podemos hacer un zoom a la cámara, que pues de manera natural están sobre la pitaya. Estas palomas nosotros le decimos pitayeras, pero bueno, vamos a agua helada con esto, ¿eh? Bueno, la serpientita ya nos saludó aquí. Mira, el hipnotizador de serpiente, me dicen. Huelan. Yo guardo en el monte. Aquí vemos otra. Esta está un poco, ¿no? Acobijada, adormilada.
Pero esto de lejos se ve. ¿Cuánto pesará esta anaconda? Esa es una, es un pitón bien malo albino. ¿Cuánto estará pesando ya? Idea, pero está pesadísimo, ¿verdad? Pitón, birmanio, albino, yo le calculo alrededor de 70 kilos y ahí arriba dice que pesa 52 kilos y que mide de 2 a 3 metros. Así que cuando ustedes vean esto, no se lo recomiendo. Dice que dice pone de arriba de 100 huevos a los cuales son protegidos por la hembra. Agualada. 100 huevos. ¿No le ve la cabeza? Yo de lejos le... Por la parte de arriba. La neta, soy alérgico yo a la víbora. ¿Esa quieren sacar para que la vean? Por aquí vemos otras cascabeles que están juntas, son tres. Chiquitas, enérgicas, preparadas para hacer lo que por naturaleza, pues así nacieron. Hay una fábula muy bonita que dice que una serpiente se cae a una fogata donde había brasas y un humano la agarra y la quiere sacar. Y la víbora lo pica y la suelta, ¿no? Siente el dolor y quiere volverla a agarrar. Y cuando quiere volverla a agarrar, una persona le dice, oye, ¿por qué agarras a la víbora de nuevo? Te va a morder. Esa es su naturaleza. Te va a picar. Y mi naturaleza es ayudar. ¡Abuela! Con una frasecita. Me puro pie chinito. Por aquí vamos, pues. Aquí vemos otras víboras. Aquí unas tortuguitas. Otras tortuguitas, mira qué bonitas. Yo soy de las personas que cuando ve una en la carretera, me paro y la devuelvo a la área silvestre. Hay que hacer tendencia a ese tipo de cosas. Pues bueno, terminamos pues lo que es la primera parada, digamos, lo que al Alex lo pone nervioso, no le gusta. De hecho, le ando sacando al tema de la víbora y por aquí podemos ver qué es. Es un mini cocodrilo. Está en desarrollo. ¿Como cuántos meses tiene? ¿Es un bebé? Y está chiquito. Pues, mi gente, vamos a hacer una pausa aquí, estratégica en el video que les estamos preparando para podernos poner de acuerdo qué tomas le vamos a presentar. Hasta ahorita, pues todo ha sido adrenalina. Hasta ahorita todo ha sido marcando con pincitas. Pero quédese con nosotros porque va a haber mucho más de estos animales que representan el estado de Sonora. Bueno, durante la temporada de invierno, pues como sabemos, bajan las temperaturas y aquí en el área de ecosistemas la mayoría de los animales que albergamos son reptiles. Aquí de nuestro lado izquierdo tenemos un cocodrilo y ustedes si ven en el recorrido van a notar que hay algunos focos de calor. Esto es para que los animales se puedan resguardar ahí y puedan pues mantenerse calientes, ¿no? Aquí pues tenemos esta lámpara en una cuevita, digamos. Ese es su refugio y también lo van a ver durante todo el recorrido, en donde están las aves, en donde están pues los monos y otros animales. Pues miren, aquí lo que estamos observando es el monstruo de Gila. Está volada con este lagarto, mira alrededor de 35 a 55 metros, como ustedes lo pueden ver. Pertenece a lo que es el desierto de Altar. Desova en su nido alrededor de 12 huevos en junio, de junio, julio o agosto. Por eso que hay mucho, mira, todo se logra. Uno, dos, ¿qué son? El blanco rojo son patos moscovios. Naturalmente nos puede estar algo así, ¿no? Pero hace muchos años.
Miren, mi gente, aquí llegamos a lo que es el área de donde están las jirafas. Por allá también podemos observar una avestruz junto con un camello. Y pues es muy sorprendente ver un animal que pesa alrededor de 700 kilos aquí en Hermosillo, Sonora. Pancho tiene 24 años. La jirafa más vieja se encuentra, bueno, en cautiverio, ¿no? Porque salvajes duran 15, 16 años. Pero en cautiverio logran vivir 30 años, es el récord que se tiene en Europa. Pancho casi lo rompe. Pancho tiene 26 años, se ve muy bien alimentado con sus dietas. Por allá podemos también observar algunos otros animales con los que anda aquí camareando Pancho. También es muy bonito, la verdad, sentir el amor y la entrega del personal. Aquí vemos una conexión animal-ser humano. La gente aquí está preocupada por sus cuidados. Yo veo la expresión de ellos. ¡Ay, mira! Es decir que hay un trabajo con emoción. Y no en cualquier lugar te encuentras esas cosas. Usted sabe a lo que me refiero. Aquí hay una entrega total de todo el equipo que hace posible que el centro ecológico pueda tener este tipo de experiencia. ¡Pancho! ¡Adiós! ¡Ni te despediste! ¡Cero camareo! Ahí viene, mira. ¿Sabe que le hablo? ¿Qué onda, Pancho? ¡Venga para acá, pues! ¡Ey! ¡Despídase de la cámara, Pancho! ¿Sabe los animales que le estoy hablando? Ahí se paró. ¿Se ve que se paró? ¿O no? ¡Pancho! ¡Ahí andamos, pues! Ánimo, mi raza. Seguiremos recorriendo el centro ecológico. Pancho se fue, pero Alex se queda. ¡Ánimo, mi raza! Hola, Nati. ¿Cómo estás? Buenos días. Nati, hola. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Quiere un besito? Que se va a poner celosa la novia. Nati, Nati. Este es un... ¿Qué viene siendo? ¡Abuela! Yo ando alerta ahorita con... ¿Qué viene siendo? ¡Abuela! Animales, yo ando alerta. ¿Viste? Es un dromedario. ¿Es un? Dromedario. ¿Dromedario? Dromedario, ajá. ¿Coloquialmente conocido como un camello? Pues general, se puede ser como un camello, solamente que a los que camellos que se les llama son si tienen dos jorobas. Ok. Y los dromedarios tienen solamente una joroba. Pero son del género camelus, o sea, son parte de las especies de camellos que existen. Okay. Ella es Nati, es una hembra y ya ha tenido aquí crías. Ahorita está solita, pero próximamente va a venir Goyo, que es su novio, su pareja. A ver si más adelante podemos las patas, ahí. Qué padre es. Distinta a todo animal que nosotros sí, podemos están ver. Adaptadas precisamente para caminar en la arena, para no atascarse en la arena. Y aparte tienen unas almohadillas especiales que les ayudan para no quemarse en la arena caliente. Al igual tienen esas almohadillas en las rodillas, Nati. Esas, en las rodillas y también en la pancita. Y así se pueden echar. Okay. Son buenísimas para tomar agua. Pero a diferencia de lo que se piensa que en la joroba o jiba ellos almacenan agua y no es así. Ellos almacenan grasa, ellos empiezan a consumir alimento y empiezan a guardar esa grasa ahí, y cuando ellas tienen necesidad de alimento extra para tener más energía, pues entonces empiezan a consumir la grasa de esa joroba. Pero sí son buenísimos para tomar agua, ellos aprovechan cualquier cuerpo de agua en el desierto donde ellos son. Pueden tomar bastantes litros, hasta 100 litros de agua en 10 minutos, así que pues sí, sí aprovechan cualquier cuerpo de agua en el desierto. También tienen dobles pestañas y tienen dobles pestañas para capturar las partículas, claro, de arena y que no se les meta tierra. Tienen un doble párpado también. Sus fosas nasales, como ven, están delgaditas y se cierran para que no se les meta arena en las tormentas. Es de arena, precisamente. Es un animal que está completamente adaptado al desierto. Excelente, excelente. Pues otra de las cosas sorprendentes de este centro ecológico es nuestra compañera. Pues mi
Miren qué belleza, así terminamos lo que es este recorrido por acá. La verdad que nunca se va a igualar que lo recorran ustedes en cámara, que lo recorran ustedes pues viendo un video a través de este medio, jamás. Por eso cuando vengan aquí a Hermosillo, Sonora, si nos están viendo de fuera, hagan plan. Yo creo que en alrededor de 4 o 5 horas pueden ustedes recorrer lo que es el centro ecológico. Les recomendamos que traigan pues unos aperitivos, que traigan su agüita, para que anden al ritmo bien macizo. Nosotros nos vamos a hacer de aquí otro video, pero en calientito se lo vamos a hacer, porque traemos pues mucha motivación y muchas ganas de seguirle entregando nuestra mejor versión. ¡Ánimo, mi raza! ¡Puro Sonora!